Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Antes de entrar en materia, en chicha buena, deciros que tenéis un correo en la descripción donde podéis preguntarme por precios y tamaños. A deciros que los pequeñines son muy, muy asequibles. En ocasiones lo único que necesitamos es soltar el teléfono o ponerlo en modo avión y caminar. Caminar y con suerte encontrar ese lugar, ese sitio en el que tú te sientes conectado, en mi caso con la naturaleza. Y esta acuarela que estoy pintando para vosotros nace de uno de esos momentos, el domingo pasado. En el mismo lugar grabé un audio bastante, bueno, me dejé llevar por la emoción del momento. Se oye correr el agua del río, el río Genil, a su paso por Loja. Y nada, ahora cuando termine este bla bla bla, escucharéis el audio que grabé ese día, el domingo pasado. Y bueno, deciros que yo normalmente siempre he sido de culo inquieto, no paro en ningún lugar así mucho tiempo, me aburro rápido, pero últimamente en mi vida se está dando la quietud y aprovechando eso, me quedé más de media hora de pie sin moverme ni un momento. Y bueno, ahora el audio que grabé ese día os lo va a describir perfectamente, con la intensidad que me caracteriza, porque hay que reconocerlo, soy intenso como un café, intenso como un mojito, intenso. Pero bueno, es lo que hay, es lo que uno es, y lo abrazo. Deciros también que sigo haciendo estos vídeos porque veo que a muchos de vosotros os relaja, a muchos de vosotros os anima a pintar o a probar por primera vez con la acuarela, y eso a mí me da mucha alegría, porque pintar es terapia para nuestro espíritu y para el alma. Así que mientras vuestra reacción siga siendo tan bonita y de tanto repercusión, yo voy a seguir pintando. Así que nada, ya sin más demora, os dejo el audio que grabé el otro día junto al río. Me acerqué al río y me quedé quieto, de pie, como si fuera una roca, como si fuera un árbol. Ahí, de pie, en la orilla, disfrutando de una mañana fría de diciembre, viendo cómo el sol ilumina la cara opuesta de la orilla en la que me encuentro. Ahí, de pie, impasible, como una piedra, dándome la oportunidad de sentir el cauce del río mientras canta a su bajada de Sierra Nevada, mientras siguen cayendo las hojas de los árboles como si fuera nieve amarilla o naranja u ocre, nieve, de pie, impávido, como un árbol. Y de repente el regalo, o diría los regalos, el primero, un cormorán zigzagueando por las curvas del río, que me mira curioso y sigue, grande, para poco más tarde ver cómo aterrizan dos patos, uno macho y otro hembra. El primero persiguiendo a la segunda. También me han visto y me han esquivado. Y eso que no me muevo, pero deben percibirme. Y el último regalo,
el más inesperado. Un pájaro azul, de un azul vibrante, tan vibrante que no, que ha sido, madre mía, como el que ve una estrella fugaz. Y justo ahora, una garza real que me ha visto y ha elevado el vuelo. Dios, qué emoción. Pero como decía, el pájaro azul creo que es un martín pescador. Madre mía, lo que significa quedarse quieto, no tener prisa, abandonarse junto al resto de la naturaleza, abandonarse para poder observar. Esta se deja ver cuando tú estás quieto, cuando estás en paz, en armonía y en equilibrio. ¡Qué bendición de momento! Bueno, pues como cada vídeo os enseño el resultado final de lo que fue el otro día un momento muy, muy espiritual para mí, muy de conexión con la naturaleza y nada, por favor, a suscribirse, a comentarlo, a darle like, a compartirlo, per favore. Que me hacéis súper mega feliz, me hacéis tan feliz que me pongo a bailar. Os veo en el siguiente, un abrazo muy fuerte. Chao.